Hola amigos, en este video te voy a enseñar a trabajar correctamente con la función SI sí para este ejercicio. Miren, a continuación se muestran los montos vendidos de los 10 vendedores de diferentes locales en diferentes fechas. Si se le entregara una bonificación del 50% de su monto a los vendedores que superen el monto de 12.999, se pide realizar estas acciones. Primero, emplear una función lógica para identificar si tiene o no bonificación. Y segundo, emplear una función lógica para obtener el monto en soles de la bonificación. A ver, primero aquí debemos identificar si tiene o no. Entonces, esto lo vamos a hacer con la función. A ver, aquí en la barra de fórmulas igual sí. Dice acá, si el monto, esto vamos a evaluar, ¿sí? es, es, es mayor a 12.999, entonces tiene que darme el texto sí, o sea que sí tiene bono. Correcto. Caso contrario, entre comillas, no. ¿Qué es lo que va a evaluar? Va a evaluar el monto. Entonces, si supera ese monto, va a ser sí. Enter y ya está. Miren, por favor, vamos a concentrarlo y vemos que ahí vemos si es sí o no. Correcto. Pero en esta columna, ¿cuál es el monto de zonificación? Aquí sí utilizamos también la función sí, igual sí. Hacemos lo mismo, ¿sí? evaluamos esto, si esto es mayor a 12.999. Entonces dice que va a ser el 50% de su monto. Esto sería, si es verdadero, va a ser el 50% ¿sí? del monto. Por el monto. Caso contrario, va a ser cero. Se le va a entregar esa bonificación. Eso es todo. Le damos enter y ya está. En este caso, vamos a arrastrar y vamos a ver aquí, vamos a centrarlo, que solamente se está aplicando el 50% de su monto. ¿Sí? Este es el monto de bonificación del 50% para los que sí tienen. De esta manera nosotros estamos trabajando este ejercicio con la función sí. Si te gusta nuestro contenido no olvides de ver los cursos gratuitos que tenemos en nuestro canal en YouTube y sobre todo darle me gusta a este video.